Buenas tardes. El día 12 de septiembre son las 13 horas con 22 minutos. Vamos a conversar con ustedes algunos comentarios. Empezaremos respecto a un comentario sobre Sunat. Con Sunat tenemos muchos casos en la cual estamos reclamando el reconocimiento de una categoría a los trabajadores que han ingresado bajo contrato inicialmente temporal y que han logrado judicialmente que se les reconozca la calidad de trabajadores a plazo indeterminado, sea porque han logrado a través de una acción de amparo o sea porque a través de los juzgados estamos logrando ese reconocimiento. Antes que nada decir que respecto al reconocimiento de la categoría, respecto al personal que ya está dentro, no hay ninguna discusión ni se puede pretender que el caso Huatuco pueda incidir. La verdad es que el caso Huatuco, que es un caso que salió contra el Poder Judicial, en la cual el Tribunal Constitucional se excedió, le dio la espalda a los trabajadores, como ha dicho uno de sus miembros, en una excelente exposición de motivos, el doctor Federico Blume, y ha señalado pues la burla que se ha hecho con el caso Huatuco, que está siendo usado ahora especialmente por las instituciones del Estado para quitarle el derecho a los trabajadores a tener un trabajo digno, un ingreso justo y que puedan salir adelante con sus familias. Pero en el caso que estoy comentando, reconocimiento de categoría, el caso Huatuco no tiene nada que ver, porque esto sirve para o cuestiona los casos de reposición, el caso Batuco. Nosotros estamos hablando de reconocimiento de categoría. El día de ayer tuvimos una diligencia con Sunat, en la cual nosotros defendemos a una ingeniera de sistemas, porque ella es actualmente ingeniera de sistemas, ingresó a Sunat como bachiller en ingeniería de sistemas. Y lo que estamos pidiendo es que se le reconozca del 2010 que ingresa la categoría profesional nivel 1, que es el que existía en este momento como el nivel más bajo. Para ello hemos presentado una serie de pruebas, documentos, ¿no? En la cual vamos a, dentro de nuestra teoría del caso, precisando aspectos que no son discusión. Por ejemplo, decimos que todos los trabajadores permanentes tienen derecho a una categoría. Esto ha sido reconocido por Sunat. Ha sido reconocido en sus informes internos, incluso por Sunat, y no podía ser de otra manera. Los trabajadores tienen derecho a una categoría, y estamos hablando de trabajadores permanentes. Un segundo aspecto, que era por aspecto de las categorías, por efecto de las categorías, mejor dicho, el trabajador accede a una escala salarial que incluso se publica trimestralmente. Ustedes ingresan a la página web de Sunat, ingresan a lo que es Sunat rinde cuenta, buscan recursos humanos sobre el lado derecho y encontrarán ahí, entre otras cosas, estructura salarial. Y verán que cada trimestre Sunat publica la estructura salarial de aplicación en esta institución. Entonces, premisa 1, todo trabajador permanente tiene derecho a una categoría. Premisa 2, cada categoría genera una estructura salarial, que obviamente es un monto mayor que el que han venido percibiendo los trabajadores, tanto los que laboran en aduanas como los que laboran en Sunat, tributos internos, porque es superior casi dos veces, sin temor a equivocarme. Dicho esto, lo que hay que establecer es qué categoría le puede corresponder a una ingeniero de sistemas que está como orientadora informática. De acuerdo a lo que es la ley marco del empleo público, cuando el trabajador realiza una actividad que es propia de la institución, en cumplimiento de sus funciones o su objeto, ¿no? Sunat se dirige al contribuyente, no solamente le cobra, lo ayuda para que las cosas le salgan bien, como declarar, cuáles son los aspectos tributarios que debe considerar, y para eso contrata orientadores informáticos y orientadores también tributarios. ¿Qué condición tienen estos orientadores? Sunat, burlándose realmente de los trabajadores, y es una pena que lo haga,
señala que este es un grupo de personas que básicamente son personas que están en la categoría de técnicos, lo cual es una burla. O sea, obviamente es una burla. A este personal le corresponde la categoría profesional, obviamente profesional, siempre y cuando haya ingresado, por lo menos como bachiller, porque para acceder a la categoría profesional se requiere acceder por lo menos como bachiller. Si no, tendría que ir a la condición de analista. Pero SUNAL los quiere ubicar en base a una norma interna que ha sacado en el año 2015, hace poco, o el año anterior, ha sacado un esquema en donde estas personas son técnicos. No entendemos cómo un ingeniero de sistema puede ser técnico cuando el perfil es para personal técnico, que no lo es un ingeniero de sistema, o para estudiantes que no han culminado. Este es el contexto. Por tanto, para los amigos de SUNAT, les ratifico que en mi opinión su condición, siempre y cuando hayan cumplido estos requisitos, supone tener la categoría de profesional y acceder a las escalas salariales. Le hemos pedido a SUNAT que presente la relación de orientadores informáticos de Lima, con indicación de fecha de ingreso, con indicación de toda su estructura de categorías, cómo ha ido creciendo en SUNAT. Y con sorpresa vemos que SUNAT nos indica que no, es una relación que no tiene. Ellos tienen la relación por categoría de los trabajadores, pero no tienen un dato exacto de las funciones que cumplen. Miren ustedes la burla. SUNAT dice que no tiene una relación. Y está en la grabación, ya pondré el video porque ya lo pedí, porque creo que esto merece una crítica, merece un rechazo y el sindicato, me imagino de SUNAT, deberá enrostrárselo al presidente o al responsable de SUNAT y decir: ¿qué respeto se merecen los trabajadores y por qué esa actitud de esta procuradora, que va con indicaciones claras de SUNAT para dañar y malograr la imagen del trabajador? Hacerlo técnico a un ingeniero es un desprecio. No por el desprecio, no por discriminar a los técnicos, simplemente por el esfuerzo que tiene quien quiere ser un ingeniero de sistema y para SUNAT. Pues con 2.000 soles es suficiente, en lugar de toda la cantidad que ganan los funcionarios, que sabemos cuánto es. Pues en las instituciones que más se ha aumentado el sueldo en los últimos años y que realmente tiene una escala salarial, que ya la publicaremos para que vean ustedes cuánto gana. Pero estos ingenieros que han entrado como orientadores, como han exigido el respeto del derecho judicialmente, deben ser técnicos. En castigo, deben ser técnicos. Igual que al personal de aduanas. Ah, tú me has fastidiado, entonces ahora te voy a encontrar algo para molestarte. En fin, ya comentaremos los casos de aduanas, pues también tenemos algunas inquietudes. La juez del 16 juzgado de trabajo, con buen criterio, nos ha dado 10 días para alcanzar los documentos que podamos sustentar para rellenar la información que SUNAT se ha negado. Como SUNAT se niega a dar información, le hemos dado información nosotros. Le hemos dicho: preséntanos la ficha de este grupo de personas para demostrarte cómo te está burlando en este proceso del trabajador. Bueno, seguiremos informando a los amigos de SUNAT para que tengan información, tiempo que nos comunicamos por este medio. Corran este video, por favor, y ojalá lo vea el sindicato y proteste. Creo que internamente no debemos permitir que exista tal desprecio. El video yo lo voy a colocar, lo voy a colgar, para que vean ustedes de qué manera realmente esta institución no merece ni siquiera llamarse empleadora, porque realmente lo único que hace es burlarse de sus trabajadores, por lo menos de un grupo de trabajadores. Quizás hay otros a quienes se engríen, pero el grupo de trabajadores que son los que fueron contratados, mal contratados, y que hemos logrado que sean repuestos, ellos merecen también el respeto como cualquier otro trabajador. Bien, amigo, muchísimas gracias. Respecto a SUNAT, culminamos esta pequeña exposición y la dejamos en el aire para que puedan ustedes correrla. Yo también la voy a correr, voy a informarle a los amigos de SUNAT para que puedan verlo y escuchar lo que estamos diciendo. Los mantendremos informados y les comunicamos finalmente que el caso de Karen Luján se va a ver el 22 o 23 de octubre en la Corte Suprema en un voto dirimente. Como ustedes saben, logramos ganar en primera instancia, segunda instancia, se le ha reconocido que su categoría es profesional.
En la Corte Suprema había una discusión, hay tres posiciones a favor nuestro, tres posiciones en contra, y el voto dirimente lo vamos a dar en el mes de octubre. Crucemos los dedos porque las cosas salgan bien como deberían salir en honor a la verdad y a los elementos que hemos presentado. Bien, gracias y nos despedimos de ustedes hasta otra oportunidad.